Hola y bienvenidos a un nuevo caso en el canal. Hoy vamos a estar hablando de un niño que se fue en bicicleta hacia la casa de su amigo y nunca más volvió. Comencemos. El 6 de octubre del año 2002 en Missouri, John Horrett, de tan solo 11 años, desapareció sin dejar rastro alguno. Todo sucedió cuando John iba en su bicicleta verde hacia la casa de su amigo, que vivía bastante cerca. Él ya había hecho este recorrido muchas veces, pero esta vez tuvo la muy mala suerte de cruzarse con Michael Devlin, un hombre de 41 años de edad que era gerente de una pizzería durante el día y durante algunas noches era recepcionista en una funeraria. Michael ya llevaba algunos días monitoreando los movimientos de John y ese día, en el momento que estaba viendo a John, lo que hizo fue acercarse con su camioneta, atropellarlo y de esa manera poder acercarse a él. Michael se baja preocupado del auto, se acerca a John, le pregunta si se encuentra bien y lo sube a su camioneta para ayudarlo. Como ya tenía al niño indefenso en su camioneta, ya lo tenía en sus manos, lo primero que Michael le dice a John es: estuviste en el momento y lugar equivocado. Después de decirle esto, lo que hizo fue llevar a John a su apartamento y comenzar a repetidas veces. También intentó ahorcarlo y en ese momento fue que John le empezó a suplicar que por favor no lo hiciera, que él haría todo lo que él quisiera, pero que por favor no lo matara. En ese momento Michael lo suelta y lo vuelve a ver. El pacto era que John haría todo lo que Michael le dijera sin excusas, sin escaparse, sin intentar comunicarse con nadie. Fue así que Michael decide mantener cautivo a John durante estos 4 años. Durante este tiempo, John fue torturado, abusado y psicológicamente. También lo prostituía, le sacaba fotos mientras abusaban de él, lo grababa. Todo esto él lo hacía para mantenerlo amenazado y que John no dijera absolutamente nada. Cuando Michael cae en cuenta de que John no decía absolutamente nada ni buscaba escaparse, hacía todo absolutamente lo que Michael le decía. Entonces ahí comienza a ser un poco más permisivo con él, lo dejaba andar en bicicleta, lo dejaba tener amigos, le dio un celular, le dio acceso a una computadora, la cual John usaba para ver qué hacían sus padres, que tenían una página de Facebook en la que usaban para seguir buscando a John. También le daba clases de manejo para que pueda sacar una libreta de conducir. Michael presentaba a John ante sus vecinos como si él fuera su hijo. Entonces, lamentablemente, nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando realmente en ese apartamento. Los padres de John nunca perdieron las esperanzas, nunca dejaron de buscarlo. En la página esta de Facebook que tenían los padres, ahí iban subiendo fotos de John, subían imágenes computarizadas de cómo se vería John, cómo iba cambiando durante estos 4 años para más o menos tener una idea por si alguien lo llegaba a ver. Pero lamentablemente nunca vio nada, nadie sospechó, nunca supieron el paradero de John. De esta manera fueron pasando estos 4 años, pero ¿qué pasa? Ya a Michael no le satisfacía solo tener a John. ¿Por qué? Porque John ya se estaba convirtiendo en un adolescente. Entonces ahí fue cuando Michael decide buscar una víctima más joven, un niño más indefenso. El 8 de enero del año 2007, Ben Owney desapareció luego de bajarse del autobús escolar cerca de su casa de Bedford, al oeste de San Luis. Un compañero había visto una pickup Nissan blanca cuando Ben bajaba del autobús. Ese fue el día que Michael comete el segundo secuestro. Esta vez la víctima, que era Ben Obi, de tan solo 13 años, el día del secuestro John iba en la camioneta con Michael y este le iba diciendo que ahora él sería cómplice de este secuestro. Todo el tiempo Michael buscaba excusas, buscaba maneras de mantener a John amenazado para que él no dijera nada. También le decía de que si él llegaba a decir algo,
él era el que iba a tener que pagar con las consecuencias. Claramente John, asustado por todo lo que le decía y hacía, no hizo nada. Aunque lo que sí intentó John fue defender a Ben para que no sufriera todo el abuso y el maltrato que él había sufrido. Mientras tanto, la familia de Ben junto a la policía y un testigo que manifiesta haber visto llorando a Ben dentro de una camioneta blanca y que le pareció extraño y que por eso se dirigió a la policía y les dijo lo que pasaba. Gracias a la declaración de este testigo, 4 días más tarde la policía se dirige a esos departamentos donde vive Michael Devlin, pero ellos iban buscando a otro vecino de Michael que tenían que llevar a declarar por otras causas. En ese momento la policía ve esa pickup blanca muy similar a lo que había declarado este testigo, entonces se dirigen hacia la puerta del apartamento, tocan timbre y para sorpresa de ellos, cuando abren la puerta, estaba Ben, John y Michael. La policía realmente se sorprendió de ver que estaba John ahí, ya que había desaparecido hace 4 años. En ese momento, inmediatamente la policía detiene a Michael y aunque no lo crean, lo primero que se le ocurre decir es ¿cómo voy a hacer para explicarle a mis padres todo esto? Michael en este momento se encuentra en prisión cumpliendo una condena de cadena perpetua. Según la policía, John estuvo encerrado, pero no tenía signos de malos tratos. Según los vecinos, tenía amigos que le visitaban, al igual que el día que desapareció, andaba tranquilamente en su bicicleta por la calle, que fue el motivo que nadie sospechaba nada. Como les decía anteriormente, ellos creían que era el hijo de Michael, entonces claramente que no iban a sospechar de nada. Al momento, John y Ben se encuentran bien, se encuentran con sus familias y viven una vida totalmente normal. De Ben no hay mucha información, pero sí se sabe que se encuentra muy bien y a salvo. John está viviendo con sus padres y trabajando en una fábrica para poder juntar dinero para poder inscribirse otra vez en la universidad y así poder graduarse de Derecho Penal. En unas cuantas ocasiones dio charlas de casos de secuestro. Para la familia Acker comienza un nuevo capítulo. Hace casi 4 años y medio la familia abandonó todo y pusieron cada centavo de sus ahorros en la búsqueda para poder encontrar a su hijo y a más niños desaparecidos. Los Ackers aseguran que jamás perdieron las esperanzas de poder volver a encontrar a su hijo. Algo muy curioso en agregar este caso es que la prensa fue a este vecindario y le hizo entrevista a los vecinos, los cuales contaban. Un vecino llamado Mario Emanuel, que vive en el apartamento de encima del secuestrador, contó que hace pocas semanas Michael llamó enfurecido a la policía porque uno de los vecinos le estaba ocupando espacio donde él parqueaba su auto. Con toda la naturalidad y la sangre más fría que una persona puede tener, él atiende a los policías. Los vecinos recuerdan muy claro cómo John ingresaba al apartamento cuando el carro de policía se acercaba a la casa. Otro vecino, Tom Garner, contó también que algunas veces escuchaba como que alguien golpeaba en el apartamento las paredes. En una de esas ocasiones, Tom decide bajar al apartamento de Michael para ver qué era lo que estaba sucediendo. Y en ese momento abren la puerta John y Michael y le aseguran de que no estaba pasando nada, que todo estaba bien por ahí. Hasta acá hemos llegado con el caso de hoy. Realmente es muy impactante cómo una persona tiene esa frialdad de secuestrar a otro, a un niño, y tener esa sangre fría y hacerse pasar como si fuera su hijo. La verdad que es muy impactante este caso. Lo que sí, esto ayuda a pensar en que hay que tener la vista encima de nuestros hijos, no dejarlos solos. Ya ven, John estaba haciendo un recorrido que hacía siempre, de la casa de él hacia la casa de su amigo. Era un camino súper conocido, lo hacía súper rápido, pero uno nunca sabe quién te está observando. En el caso de Ben, lo mismo, llegaba con el autobús a unas cuadras de la casa y se topó con Michael y gracias a Dios que lo encontraron enseguida y no pasó a mayores. Pero realmente hay que tener los ojos sobre nuestros hijos, por favor, esténle encima. Así sea un adolescente, uno nunca sabe quién nos está observando. Hasta acá llegamos, muchísimas gracias. Te pido que me dejes tu comentario, qué es lo que opinás, o si te gustaría escuchar
contar algún caso en especial, me lo dejas acá abajo en los comentarios. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.